Que Alá esté complacido de ti, Hurrem. Tú eres la fuente de mi alegría. Gracias a ti, mi rostro sonríe. Suleimán, yo fui creada para usted. Pero no olvide que usted también para mí. Mi señor. ¿Qué pasa, Ibrahim? ¿A qué viniste? Te dije que descansaras. Ya descansé lo suficiente. No quería molestarlo, pero he traído algo y pienso que usted debería verlo. ¿Qué es eso? Pertenece a Leo, el pintor. Lo encontraron en el taller. Bueno, si pertenece a Leo, ¿qué hace aquí? Encontré esto. Creo que es como un diario. Sultana Hurrem, usted sabe ruso. ¿Nos puede traducir esto? Por supuesto, Hurrem, traduce. ¿Qué esperas? Tal vez podamos comprender por qué Leo se fue. Y bien, ¿qué dice? No me quieren. En el palacio, los maestros quieren que me vaya. No me quieren aquí. Esto no lo puedo leer. Es complicado. Está en un dialecto que no comprendo bien. Traduzca la página siguiente, Sultana. Está escrito su nombre y el de su majestad en ella. Si
Si no desea traducirla, traeré a otra esclava que sepa ruso. No es necesario, lo leeré. Hoy, por primera vez, he visto al sultán Suleimán y a la sultana Hürrem juntos en el jardín principal. La sultana parecía triste. Me pidieron que la retratara. ¿Cómo haré eso? Y cada vez que la sultana... Sigue, vamos. Y cada vez que la veo, no puedo. Yo no puedo respirar. Su Majestad, Pasha. ¿Qué sucede, Zumbul? ¿Qué necesitas? Estoy muy asustado. ¿Y qué, vas a hablar? Nuestra sultana dice... ¿Qué le pasó a mi sultana? Me informaron hace un momento que ella intentó quitarse la vida. Rápido, dime lo que sucedió. Le juro por Allah que no lo sé, Pasha. Le he dicho todo lo que me dijeron. ¡A mi Atice! ¿Informaron a mi madre? La señora Daye está con ella ahora, Su Majestad. Que Alá proteja a Atice. Niloufer, baja de inmediato al jardín principal. Debajo de la terraza hay un cuaderno. Escóndelo sin que nadie te vea. ¡Corre, corre! ¿Dónde está Gulsa? No lo sé, sultana. ¿Madre sultana? Gulfem. ¿Por qué lloras? ¿Qué sucedió? Atice. Thank you.
Nilüfer. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan pálida? Me asusté. Me sorprendiste. ¿Qué estás buscando aquí? Nada. ¿Cómo que nada? Te vi buscando algo. Es que perdí mi collar. ¿Un collar? De todas formas, no es de tu incumbencia. Estás hablando demasiado. Ten cuidado, te cortaré la lengua. ¡Mamá está aquí! Cariño, ven a mí. ¿Fuiste a visitar a la tía Tise? Así es. Te envió muchos besos. Asma, ¿dónde está Nilüfer? Sultana. Ven aquí. Asma, lleva a la princesa adentro. ¿Dónde está el cuaderno? ¿Dónde lo colocaste? ¿Alguien te vio hacerlo? Sultana, no pude encontrarlo. ¿Qué dices? ¿Lo buscaste con atención? Lo busqué en todas partes, en cada sitio, pero nada. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo no lo hallaste? No es mi culpa, Sultana. Sí que lo busqué. Nilüfer, ¿sabes lo que significa? Si el cuaderno llegara a las manos de cualquiera, ¿sabes lo que sucederá entonces? Podrían ejecutarme. Alguien debe haberlo tomado antes. Trae a Gulag ahora. ¡Corre! Dios. Mi Mustafa. Que Alá te otorgue larga vida y fortuna. ¿Qué harías si no te tuviese? ¿Cómo está mi tía? Dicen que ella está mal. Está un poco cansada. Y tú ahora debes dormir. Buenas noches, Sultana. La estaba esperando en sus aposentos. ¿Qué sucede, Gulsa? Hallé esto en el jardín, debajo de la terraza. ¿Qué es esto? No lo sé. Pero creo que tiene que ver con Hürrem. Porque vi a su criada Nilüfer allí. Era obvio que estaba buscando algo. Cuando se lo pregunté, no respondió. Está escrito en ruso. ¿Sabe? Hürrem viene de esas tierras. Si Nilüfer lo estaba buscando, debe ser algo muy importante. Sultana, lamento que tenga que esperarme. Quise terminar mi trabajo antes de venir aquí. Escúchame. ¿Has visto a alguna de las muchachas con un cuaderno en el jardín? No las he visto, Sultana. ¿Qué sucede? Lo necesito porque es muy importante y contiene secretos. Nadie en el palacio puede leerlo. Gulag, quiero que hagas lo imposible para hallarlo. Revisa el jardín. Revisa el palacio. Revisa todo. Gulag, escucha. Si logras hallar ese cuaderno, prometo que te daré todo lo que desees. No tiene de qué preocuparse, Sultana Hürrem. Lo buscaré por todas partes. Sultana, buen día. Estoy para servirle. Bienvenida.
¿Dónde está el cuaderno? ¿Lo hallaste? Les pregunté a todos y lo busqué yo mismo. Pero nadie lo ha visto, Sultana. Lo busqué en todo el palacio. Aún así, nada. Pero entonces, ¿dónde está? Dime, Gulag. Puedo buscarlo de nuevo si así lo desea. Olvídalo por ahora. Quiero que hagas otra cosa por mí. Estoy a su servicio. Solo dígame. Ve al palacio de casa. Y busca a la princesa. Sultana, me preocupa. ¿Por qué me trajo aquí? Gul se encontró un cuaderno ayer en el jardín. Si no me equivoco, le pertenece a Hurrem. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Quiero que leas lo que dice para mí. No te sorprendas. Porque está escrito en ruso y tú lo hablas bien. Te escogí porque confío en ti. Ibrahim Pasha, mediante Alá, la sultana a ti se tendrá un buen viaje. Debemos hablar de otra cosa, Hurrem. De algo más importante. ¿En serio? ¿Sobre qué quiere hablar? Se trata del cuaderno de Leo que usted escondió. Ya no debe preocuparse. ¿Qué cuaderno? Si no me lo devuelve, juro que la destruiré. No tiene prueba de las cosas que dice. Y ya no puede hacerme nada, Pasha. Mejor guarde silencio. Su Majestad. Le decía al Pasha que sea paciente porque ahora lo más importante es que la sultana regrese. Regresarán en pocos días. Lo importante es que descanse. Ven conmigo, Ibrahim. Vamos, ¿qué has leído? Nada importante. Es solo el diario de una sirvienta. ¿Una sirvienta, dices? Así es. Escribió hasta su llegada al palacio. Gulsa, ¿sabes de dónde es la sirvienta de Hurrem? ¿Es rusa también? Uskub es su país, sultana. Ella no lo escribió. Nilüfer lo buscaba con desesperación. Debe tener algo importante. ¿Menciona el nombre de Hurrem? No, sultana. No lo vi. No juegues conmigo. Tiene que decir algo sobre ella. Y si me mientes, serás castigada. Lo juro, sultana. ¿Por qué mentiría? Me dirás lo que dice. Debes traducir cada palabra. Prometo hacerlo. Pero debo cumplir con mis deberes. El Pasha me ordenó que regrese al palacio. Puedo llevármelo si lo desea. Lo leeré cuidadosamente y lo traduciré para usted. De ningún modo. Aquí permanecerá. Y aquí lo vas a traducir. Como usted lo diga.
El príncipe Mustafa ya está durmiendo. Bien. Debes cuidarlo mucho, Gulsa. No estoy tranquila mientras él esté solo. Usted no se preocupe. Mi sultana. Dime. Sultana, yo no confío para nada en Firial. ¿No será mejor buscar a otra esclava para que nos lea el cuaderno? Yo también lo pensé. Tiene que ser alguien confiable. No podemos saber qué hay dentro. Tal vez dice algo acerca de nuestro señor. Déjeme eso a mí, sultana. Encontraré a alguien. ¡Qué día más hermoso! Me he encontrado con Firial, una gran belleza. Buenos días para ti, Gulag. ¿Qué está haciendo aquí? Vine por un recado de Ibrahim Pasha. Lo haré y volveré al palacio. Vayamos a la cocina. La invitaré a comer pastel. Lo he hecho yo mismo. Estoy esperando a la sultana Maidebran. Después iré. Iré a terminar de preparar el pastel. Después venga. Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Mi padre me felicitó por enseñarle cosas a Mehmet. Mi pequeño león, estoy orgullosa de ti. Sultana. Encontré a una esclava para que lea el cuaderno. ¿Sabe que no puede abrir la boca? No se preocupe. Muy bien. Mustafa, vuelve adentro. Es tiempo de estudiar. ¿Y si hoy no voy? Mustafa. Bueno. Tú también ven conmigo. ¿Llegó Firial? No la he visto, pero vendrá. Me está dando la espalda de nuevo. Ya verá lo que le voy a hacer. Dame el cuaderno. Sultana, ¿lo ha puesto en otro lugar? ¿No está aquí? ¿Qué dices? Tú lo guardaste, ¿no? Sultana, no lo encuentro. No es posible. ¿Quién lo tomó? ¿Dónde está?
Dije que me dejaran sola. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? El pasha no me necesita. Ya basta. A mí no me mientas. Sultana, yo... No me lo niegues a mí. Lo tomaste, ¿verdad? ¿Qué? Hablo del diario. Lo tomaste. ¿Dónde lo has ocultado? ¡Dámelo, rápido! No sé nada. ¿Se perdió el diario? Quiero ese diario. Encuéntralo y tráemelo. De otro modo, hablaré con Ibrahim Pasha.